lo digo, chicos. Ok, señores. Toda la noche tenía en mi mano esto. Es una camiseta de nominado o nominada. Hay varias personas que se postularon por sus acciones a recibir esta camiseta, que no es para nada un orgullo y que más bien es como entregarle en las manos a la siguiente persona el peligro de ser eliminado de combate. ¿Sabes lo que sería ser el primer eliminado de la quinta temporada? Es muy difícil para ellos, es algo que más bien es una preocupación. No es nada bonito para los combatientes no venir a combate todos los días o los días próximos a vestir su uniforme naranja o su uniforme azul, sino más bien a ponerse esa camiseta de nominación. ¿Quién será esta persona, Carlos José Matamoros? Esa es mi pregunta. Y recibirá este castigo esta noche. Bueno, señores, atentos. La persona que recibe la camiseta de nominado o nominada esta noche. Vamos a descubrirlo a la cuenta de uno, dos y tres. Pedro. Antes de que recibas la camiseta, por favor, párate aquí. Escucha mis palabras, que el día de mañana, tal vez, si te salvas de la nominación y posible eliminación, te pueden servir. Combate es un programa que ha inspirado a muchas personas a hacer cosas grandes. Es un programa que habla de esfuerzo, es un programa que habla de mucho sacrificio, pero sobre todas las cosas es un programa que habla de la buena y noble competencia. Y te cuento una cosa, el hecho de haber pasado los límites y haber tocado o llegado el contacto físico con el DT, porque no es ni siquiera un compañero más, es el DT, es una figura de autoridad dentro del programa, fue algo que la producción, y si me lo preguntas a mí, yo voy a estar de acuerdo con producción también, fue algo que te ha hecho merecedor a esta camiseta. Espero que si sales de esta, tengas muy pendiente en tu cabeza que hay límites que no se pueden cruzar. Cuando tus acciones inspiran a niños, jóvenes e incluso adultos a lo largo y ancho de todo un país. Así que Pedro, aquí tienes tu camiseta. Bueno, a todos los televidentes, de verdad, mis sinceras y gratas disculpas. Sé que los chicos, los jóvenes ven todo esto. Y la verdad, creo que caí en lo que es la provocación. Y de verdad, discúlpenme a todo su bello público, la gente que me apoya, porque chuta, no sabes cuánta es la gente que me apoya. Y de verdad, gracias, gracias. Y sobre todo al DT, de verdad, mil disculpas. Y como ahora te digo, discúlpame. Está ofreciéndole la mano, Brad Murgatio lo acepta. Yo te doy la mano, pero no te creo. Le dice, te doy la mano, pero no te creo. Dice Brad, definitivamente. No, sinceramente, esa es la opinión de él, pero más que todo, el público que me crea es lo más importante para mí. Y de verdad que yo vine acá es a pelear, pero no a pelear con nadie, sino por mi equipo. Y si estoy aquí y me toca esto, yo voy a luchar para que no me vaya de aquí de combate. Un sueño y eso es una meta que me he trazado. Suerte, Pedro. Está bien, Pedro. Está bien. Imagino que el público va a tomar tus palabras de la mejor manera. Lo importante es una disculpa y toma con toda la madurez del caso esta camiseta de nominación, la primera. Y ojo que es un elemento muy importante en el equipo naranja. Pedro es un chico que ha venido, ha superado y es uno de los chicos más veloces del equipo naranja. Claro que sí, compañera, un chico muy valioso, al igual que algunos de la nueva camada de esta quinta temporada. Al igual que Pedro, hay muchas personas que tienen esa actitud ganadora, como la tiene Yuribet, como la tiene también John Alex, que es un gran competidor. Pero en todo caso, pasemos a otro tema. Vamos a otro tema, porque no nos podemos olvidar de Juan el León del Valle, que está pasando por un momento muy complicado, está encerrado. Y ahí lo vemos tratando de liberarse esta noche. Esos cabellos como flotan, como van por ahí de un lado al otro, porque no quiere que le corten el pelo esa noche. Compañera, pero usted me decía hace un...